Hostia, chaval. Le ha reventado la cabeza, compadre. A ti también. El gas se acerca. Hay que irse ya. Está pegando tironcillo porque está cargando los chaders, ¿vale? Ahí es. Está gosh. Algo va mal en Verdansk. Atacan a los suyos. Hay que averiguar por qué. Manda luchadores de confianza. Ghost corto. Increíble, muy buenas chavales. ¿Qué tal estáis? Bienvenido de nuevo a mi canal. Bienvenido de nuevo a otro vídeo de Call of Duty Modern Warfare. Eh, no os pongo la cam, vale, porque no quiero que os asustéis. Vale, tengo unas ojeras que me llegan al culo. Muchos sabéis que estoy un poco eh, desvinculado en cuanto a hablar o en cuanto a aparecer en la cámara ahora mismo o a hacer directo. Ya muchos sabéis que tengo a un familiar ingresado. Y bueno, simplemente ha llegado un nuevo pase de temporada llegado la temporada número 2 y quiero hacer un vídeo viendo el contenido de la temporada número 2 si la situación se normaliza volveremos a lo directo volveremos a hacer vídeos con mi cara hablando y demás mientras tanto el contenido es eh, gameplay normales y hoy en este caso pues me apetecía me apetecía hablar eh, contando pues, viendo lo que hay en el lo que hay en la, en la temporada en la temporada número 2 que viene con varios. Esto que de confidencial. Uh, pase. Uh, Battle Royale, loco. Ba bater Royale, esto es bater Royale seguro, tío. Uh, 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 uh. Esto es bater Royale seguro, compañero. A ver si termina de cargar los chaders. Voy a pegar algún que otro tirete. Vámonos a. Al pase de temporada 2. Aquí está. Magnate en el nivel 81, brutal. Uh, uh, uh. Aquí están todas las cositas. Vamos a verla uno a uno, ¿vale? Comprar el pase de batalla. Tengo 2000 porque... Tengo 2000 porque compré lo de... Lo de ayudar a... Lo de ayudar a... Lo de ayudar a Australia, ¿vale? Vamos a ir viendo uno a uno todo lo que trae, ¿vale? 55 días, casi dos meses. Esperemos que este se suba un poquito más rápido que el anterior, porque la verdad es que costó trabajito. Aquí tenemos Quijada, que es Gosh. Vale, ciénaga, otro aspecto, digamos. Un reloj, que me gusta más el que tenemos actualmente. Un incremento de experiencia de la temporada 2, que este será el del pase de batalla. Vale, y gratis. Tenemos. No, no se puede, ¿vale? Este ya es de pago. Vamos a ir viendo cada una de las cosas, ¿vale? Las tarjetitas de visita. Una hora de doble de experiencia. Este está muy guapo. Un emblema, muy, muy guapo. Ahí tenemos un cuchillito. Seguimos avanzando. Por ahora nada. Mira, 100 Call of Duty Point gratis. Otra horita ahora de... De punto doble. No quiero comprar todo esto, tío. Quiero verlo. Me gustaría verlo. No podemos verlo. De, en el detalle. No, no se, se bloquea El detalle de la recompensa. Las características. Pero no se puede ver. No se puede ver de cerca lo que, lo que hay. Así que bueno. Un fusil táctico Charlie. Excepcional. Vamos a seguir con un amuleto. Este es el amuleto, ¿vale? No se puede ver. En el anterior pase de batalla sí se podía ver. En este no nos deja verlo. Aquí tenemos ya otro aspecto de apelador en el nivel número en el 10. ¿Vale? Una pegatina para un arma. Otro de duty point que este ya no es gratis. Otra hora de doble de experiencia de arma. Seguimos con Vengado, con un spray. Aquí tenemos ya otro arma. El primer. Arma que te dan gratis en la segunda temporada. Grau 551. Aquí veo los detalles. Bueno, se puede chetar, ¿eh? Yo creo que esta arma, esta arma también sería sería adecuada sacarla ahí un, un orito del bueno. Vamos a seguir con la tarjeta. Una tarjetita de visita. El nivel 16. Más los duty point. Una skin de leyenda. Muy guapa también. Seguimos con un aspecto de operador. Cazador de búfalos. Vale, su fusil Foxtro. De leyenda. Muy guapa, legendario. La skin muy, muy guapa. Otro emblema común. 45 minutos de doble de experiencia. Otro 100 calos duty point. El nivel 24, un amuleto, que ahora aparecen así en las cajas, ¿vale? Ahora parece que las han puesto así en las cajitas. Pero bueno, eh, no está mal. Yo, yo, a mí me gustaría verlo eh, puesto directamente en el arma. Pero vale, nos conformamos. Doble de experiencia o doble de arma. Otra pegatina. Aquí tenemos una arma excepcional. Bitono. una arma corta delta. Otro spray. 30 minutos de experiencia doble. Otro aspecto de operador, disparar y correr. Aquí el segundo arma gratis, Striker 45. Esta también se va a tener que venir dorada, sí o sí. Otro Call of Duty Point en el 31. Bueno, cuando cumplamos, digamos, el 32. Este reloj está muy chulo también. Este, este sí, quizás es igual de, eh, igual de guapo que el que tenemos equipado actualmente. Vale, otra tarjeta de visita. Croma, otro. ¿Se puede ver? No, no se ve. Vale, es un tipo de arma en concreto, ¿vale? Un proyecto fusil de precisión. Poco común. Doble de experiencia de arma. Un emblema. Otro. Proyecto de arma poco común, una metralla de la ligera Delta, y la sombra, un amuleto, un aspecto de operador, que aquí se ven todos los aspectos de operador, otros 100 Calo Duty Point que no son gratis, un proyecto de arma de escopeta legendaria, una ficha de punto doble, una pegatina gratuita. La verdad es que el pase de batalla eh, gratuito es una mierda, ¿vale? Es una porquería. Eh, las cosas mejores, como es lógico, vienen, eh, vienen de pago, ¿vale? Otro proyecto de arma excepcional. 15 minutos de doble de arma. Otro spray. 100 calor de tipo en gratis. No sé cuánto llevamos, ¿300 o 400 calor de tipo en gratis, eh? Está bien, porque a lo mejor cada dos o tres pases de batalla te puedes pillar uno gratis, no está nada mal. Una tarjeta de visita. Seguimos. Hay aspectos de operador azul y negro. Son como muy casual estos, estos operadores de hoy, de este, de este pase de temporada. Línea de ruptura. Otro proyecto, excepcional. Vale, otro emblema. Todos los emblemas son del mismo rollo, así rojo y demás, en esta, en esta season. Vale, más doble de experiencia. Otro amuleto. Otro proyecto. Este es un proyecto. De una arma corta legendaria. Y en Call of duty point, en el 56. Una hora de experiencia doble. Otra pegatina. Otro proyecto de arma. Otro aspecto de operador. Estilo deportivo. Ah, no está mal. No está mal. Vale, se van desbloqueando los diferentes niveles. Perfecto. Otro spray muerto, otro reloj, que este es el reloj. Este reloj está muy bien porque este es el reloj eh, que costaba 20 pavos que se vendió en la. en la, bueno, la versión no. Salió en la tienda como un pack ruso que traía este reloj y que costaba 20 pavos. Si querías ver el número de veces que han muerto y que te han, que han matado y que te han muerto, ¿vale? Directamente. Mientras tanto, por lo visto, se iba a poner privado por un tema de privacidad o por un tema de sobreguardar que la gente no llamen a los otros noobs, mancos y esas cosas. Vale, una tarjeta de visita gratis. Otro proyecto de arma, máscaro duty point. Una emblemita. Todos los emblemas van a ser así como rojos. Doble de experiencia de arma. Este está muy chulo. Este está muy guapo, tío, el amuleto este. Joder. Del cableado. Del cableado. Está muy guapo. Trucador de duna. Este está muy chulo también. Sanguijuela. Otro proyecto. Legendario. Una pegatina. Una hora de experiencia doble. 100 caros duty point. Otro spray. Aquí tenemos otro proyecto de arma legendaria. Que está muy guapa también. Madre mía chaval. Está muy guapa. Para una tarjeta de visita. Más 45 minutos de experiencia. Otro emblemita. Este también es de rollo. Mira Pogba. Polarizado, otro aspecto. Ah, no está, no está mal lejos, ¿eh? No está mal lejos este pase de temporada, ¿eh? Me gusta este, esta segunda season. No está mal lejos. Proyecto legendario. Marca los Duty Point. 15 minutitos. Otro amuleto. Pues bueno, me gusta más el otro, ¿eh? Este es muy guapo. No está nada mal, pero me gusta más el otro. Aquí tenemos un proyecto legendario. Vista sombría. Buah, chaval. Este tiene que ser la leche. Este tiene que ser la leche. Una pegatina. Más punto doble de arma. Otro spray. Un proyecto de arma legendaria. Está muy guapa, eh. El rollo legendario que le han puesto ahí. Eh, el dorado ahí todos con el mismo rebeteado. Está muy, muy guapo. Vale, otro aspecto de operador, que no será el último, ¿no? El último será en el 100 como en el anterior, imaginamos. 100 Call of Duty Point. Otra tarjeta de visita. Otro reloj. ¡guau ¡Wow, ¡Qué guapo, chaval! Otro reloj. Este es muy guapo. Este es muy guapo. Pero estaríamos entre este reloj y el reloj anterior que vimos. Otro emblema. Y ahora viene. Veremos a ver qué hay por aquí. Mira, esta vez, esta vez han dado más cosas al llegar al nivel 100, creo, ¿eh? Mira, un proyecto de arma excepcional. Otra horita de experiencia. Este amuleto también muy chulo. Bien caro duty point. Una pegatina. Y aquí viene lo gordo. Aspecto de operador legendario brutal. Proyecto de su fusil. Gol legendario. Un remate. Un nuevo remate. Es que no entiendo por qué no nos deja verlo cuando... cuando... Nos dejaba verlo. En la season anterior sí nos dejaba ver las cosas. Pero bueno, parece que en esta no nos deja verlo. Hay que darle al botón secundario y ver la vista previa. Antiguamente se veía automáticamente. Buah, chaval. Guapísimo el remate. Y este. Muy guapo también. Muy guapo también. Bueno, gente, nada. Vamos a darlo por aquí. Esperemos completar también este pase de batalla enterito, como el anterior. Eh, espero que la cosa cambie, espero que la cosa evolucione un poco a mejor. Podamos volver a traer contenido eh, más activamente, más a diario, aunque no sea tantas horas de directo como antes. Eh, pero sí volver a traer un poquito de contenido como, como antes, con la can y demás. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado. Que os suscribáis y que compartáis para que pueda llegar a más personas. Eh, ya que intento voy a intentar traer cositas de Call de Duty Mobile. Eh, ahora dentro de poquito, ¿vale? Que, que estoy a ver si intento llegar al final a, a Maestro. Como os prometí. Y bueno. Y llegando al pase de batalla eh, completo, ¿vale? Para hacer una partida también con el arma del nivel 50. Así que nada, gente. Muchísimas gracias a todos. Espero que me estéis echando un poquito de menos. Y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.